El Círculo. Gracias, señor Ilan. Me protegió. ¿Crees que el señor Ilan dejaría uno de los suyos en manos del bastardo de Iskander? Ah, Adem. Parece que estás familiarizado con estos asuntos. Buen trabajo, buen trabajo. La próxima vez que Iskander te busque, te dejaré hablar para que tú lo resuelvas. Sé que nunca dejaría a nadie solo, señor Ilan. Por eso lo dije. Con Iskander solo habrá problemas a partir de ahora. Hice todo lo que estaba en mis manos para evitar esta situación, pero no pude hacerlo y pasó. Ahora quiero que me digan quién de los dos es más poderoso, ¿eh? ¿Él o yo? Está claro, señor Ilan, por supuesto que usted. Escuchen, esto no se arregla solo con cerebro o fuerza bruta, sino con socios políticos. Y si un amigo te pide un favor, tendrás que hacer lo que te pida y cuando te lo pida. Porque si las cosas se enturbian, tendrás a alguien de tu lado en el futuro. Y con eso deberían estar en condiciones de pedirle favores y viceversa para estar a salvo. Ahora, este tipo está en manos de Iskander. Lo secuestró. Lo hizo porque sabía que yo también estaba detrás de él. Quiso exhibirme como alguien que es incapaz de hacer su trabajo. ¡Qué miserable es! ¡Qué infeliz! Si nosotros acabamos con ese hombre antes que Iskander haga su movimiento, entonces los que confían en nosotros se quedarán de nuestro lado, pero si llegamos a fallar, las cosas cambiarán y estaremos solos. Y esto es exactamente lo que Iskander quiere. ¿Y qué hará? ¿Qué hará? Dirá, el hombre que buscaban está en mis manos. ¿Lo están entendiendo? ¿Jangir? ¿Khan? ¿Eh? Tenemos que acabar con ese hombre de inmediato. ¿Por qué, papá? Jangir, lo acabo de explicar. ¿No escuchaste? Ese hombre debería estar en nuestras manos, pero Iskander lo tiene en su poder. Por eso hay que matarlo. ¿Entendido? Háganlo pronto. Khan, iremos juntos. Vamos. Adem. Dime. Dile a los chicos que cuiden del puerto y envía a dos hombres a la frontera. Podrían llegar a cruzar por el río Maritza. Entendido. Él es un invitado del señor Iskander. Irás primero. Recibirás instrucciones. Compórtate. Relájate, amigo. Deberías comer algo. Toma asiento. Disculpa, ¿me puedo lavar la cara? Sube las escaleras. El baño está ahí. Qué casualidad. ¿Viste a mi padre? Atrapó a tu deudor en poco tiempo. Queríamos deshacernos de él ayer y hoy lo estamos buscando. No fui el único que le prestó dinero. Otros lo hicieron.
¿Qué puedo hacer? Solo puedo agarrarlo por el cuello, pero si te cruzas con el hombre equivocado, te pondrán un precio. ¿Qué pensaste cuando llegaste con nosotros? ¿Qué hace la gran familia Tepeli? No sé. O sea, algún negocio como este. Por favor, ¿cómo que no lo sabes? ¿Creías que solo íbamos a cobrar cheques y bonos? ¿En serio? No sé, Jehangir. Lo único que me interesa de ese hombre es el dinero que me debe y alguien le romperá el cuello. ¿No tienes ninguna conexión con el mesero? No. ¿Hola? Khan, encontré a Emra. ¿En serio? Yo no te dije esto. No hemos hablado. En cualquier caso, esta información no lo pondrá en peligro. Al contrario, lo ayudará a sobrevivir. Muy bien. Perfecto. Te enviaré su ubicación y otros detalles. Tía, te mando un beso. Cuídate. ¿Tu tía? Sé dónde está Emra. Tía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué haces aquí? Quiero decirte algo. Esta gente es extraña. Dame tu número telefónico. Yo te daré el mío. Así, si esas personas vienen a molestarte, solo llámame. ¿Bien? Sí, está bien. Bajar, bajar. Toma el número de la mamá de Emra. Si escapa, seguro la llamará. Si lo hace, podré saber dónde está. Por favor. Khan, siendo amable, tenía que verlo. La vida del chico está en peligro. Si lo encuentro antes que nadie, podría ayudarlo. Está bien, pero infórmame si decides hacer algo. Claro. Búsqueda de número activada. Hola, mamá, soy Emra. ¡Ah! Hasta que escucho de ti. ¿Dónde estás? Gracias a ti, un montón de locos han venido. Mamá, escucha, escucha. Me iré, estoy en problemas. ¿Alguna vez no lo has estado? ¿De qué hablas? Te estoy diciendo que tengo que irme. Huiré al extranjero. Por lo menos dime a dónde te irás. ¿Hola? Encontré dónde está Emra. La madre de Emra pensó que estuvimos juntos en el ejército. Le dije que me llamaría si tenía alguna noticia. Ella me dijo. Bien. ¿Dónde está? En Poirás. Papá, ya llegué. Gasté mucho dinero. ¿Pasa algo? ¿Quién es? El chofer. ¿Quién eres? Soy su nuevo chofer. No sabía de esto. Nadie me dijo nada. El señor Iskander quería a alguien que maneje un arma. ¿Sabes usar armas? ¿Mi padre te eligió? Así es. No me digas tu nombre. Yo te pondré uno y así te llamaré. ¿Y cuál es su nombre? Su hija me llama Badir. ¿Qué importa? ¿Lo conoces? Siéntate. Tenemos algo de qué hablar. ¿Quién eres? Me llamaste Badir, ¿no? Necesito al mesero. Entra. Encontré dónde está Emra, señor. ¿Es el mesero? Sí, el del club nocturno. El hombre que Yemal dejó ir. Buen trabajo. ¿Y qué le digo a Yemal? No le digas nada. Estaré en una posición difícil. No ocurrirá tal cosa. ¿Sabemos por qué iba tras él?
¿no? ¿Por qué motivo lo dejó ir? Tampoco lo sabemos. Si entiendes lo que está pasando, compártelo. Si no, no le digas nada. La vida de Embra está en peligro. Me encargaré de ello. No te preocupes. Ve a trabajar. Adem, ya sabemos dónde está el mesero. Khan y yo iremos para allá. Deberías esperarme, por favor. ¿Dónde está? Khan te enviará la ubicación. ¿Cómo lo encontraron? Su madre nos dijo. Si llegas a saber dónde está mi hijo, dímelo. No me hagas esperar, por favor. ¿Ella se los dijo? Ella no sabe nada. Adem, hablamos luego. Sabes que no me gusta hablar por teléfono. Está bien. Listo. Ya te la enviamos. Hablaremos cuando terminemos con esto. Claro. Podemos localizarlo desde aquí e informarle a nuestras unidades en la zona. Sí, gracias. Uh-huh. Espera mis instrucciones. Sí, señor. Bien. Bajar, ven conmigo. ¿A dónde, señor? Siéntate. Estamos monitoreando el teléfono de Khan. ¿Por qué no me dijeron? Hay cosas que tampoco a mí me dicen. ¿Qué quiere decir, señor? Escuché la conversación que tuviste con Khan. Cuando monitoreamos, también escuchamos. Si fuera otro momento, pensaría que estás enamorada de él. Señor, no, claro que no. Dije eso. Si no supiese que eres el topo que Altán plantó entre nosotros, podría haberlo dejado pasar. Si no supiese que le dices todo lo que hablamos aquí, que le has contado cada palabra, habría dicho: es amor, déjalo ir. Ya no trabajas conmigo, ni con ninguno de nosotros. Puedo pedirte que dejes tu placa y tu arma. Pero otros amigos, policías, pueden hacerlo por mí. Adiós. Señor.
Hola. Ya llegué. Marcar está apagado o fuera de servicio. Por favor, intente más tarde. ¿Es aquí? Es aquí. ¿Esperamos a Dem? Nunca se sabe cuándo y qué harán. Vamos sin él. Adelante. Por ahí. Lo importante es mantener la calma. Solo cargas, apuntas y disparas. Me da miedo que me disparen mientras cargo. Estás a cargo de la seguridad. No debes tener miedo. Solo debes hacerlo rápido. ¿Se fundió un fusible? ¿Voy a ver? Sí, ve. ¿Qué pasa? ¿El novato se electrocutó? ¿Quién es? ¿Soy más rápido que tú? Ah, muerto. Ah, ¿se desmayó? ¿Tienen frecuentes cortes de luz? Sí, más de lo que nos gustaría. Ahorren algo de dinero y compren un generador. Ya sé. Pedimos uno hace meses, pero no ha llegado. Tendremos que esperar más. Creo que viene desde muy lejos. Hay que llamarle al técnico. Por favor, un día van a hacer que me maten. ¿Por qué no me dijeron? ¿Vamos, Adem?
Esto es un paseo por el parque, pan comido. ¿Puedes con esto, Adem? Vámonos. Tenemos que irnos de aquí. ¿Nos vamos? El barco está en el muelle. En el mar te trasladaremos a otro barco. Quiero un chaleco salvavidas. No sé nadar. ¿Para qué? No irás en algo que se hunda. No te preocupes, es un barco grande. ¡Quédense donde están! Oye tú, tenemos que hablar contigo. No estoy jugando, suelten sus armas. Ponte detrás de él. ¡Han! ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué estás huyendo? Oye, déjame o te van a matar. ¿Eres idiota? Si te dejo ir, te matarán. ¿No sabes que todo Estambul te está buscando? Mírame, esa gente te matará, ¿lo entiendes? Nos iremos de aquí. ¿Está bien? Vamos. Sí. Te voy a soltar. ¿Sí? Bien. ¡Jahangir! ¡Jahangir! ¿Qué te pasa? Aún no, primero hay que atraparlo. ¡Ya vámonos, capitán! Déjenme ir. Juro que no hablé con nadie. Sus peleas no son asunto mío. Yo no tengo nada que ver. No te asustes. Lo único que queremos es hablar contigo. Por favor, le suplico que me dejen ir. Mantén la calma, tranquilo, estás herido. Capitán, ayúdeme. ¿Dónde van sin mí? El sastre se va, chicos. Está vivo. Muere, sastre, muere. Está vivo. ¡Regresa! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes navegar? Lo intentaré. Necesita combustible.
¡No hagas nada! Mira, ese imbécil lo saboteó. ¡Maldición! ¿Te sorprende? Pero, ¿por qué tuvo que morir? Ya no importa. Pues claro, tenía que quedarme atrás para cuidarles las espaldas y cuando yo salté, ya estaban más lejos. Además, mis pantalones son muy ajustados, pero el vendedor me convenció. Me dijo que están a la moda. Sabes que normalmente hubiera llegado sin problemas. No te preocupes, Adem. Khan, me dijiste que conocías al sastre. ¿De dónde? No lo conozco. Lo acabo de ver. Dinos todo lo que sabes sobre ese sujeto. No te guardes nada. Debemos encontrarlo. Espera, Adem. Solo lo dije para hablar. Danos un minuto. Khan, ese sastre es un sicario. Tú mismo lo viste asesinar al mesero. Dinos lo que sabes y podemos seguir. Yo opino lo mismo. Esperen. Jahangir, hay algo que quiero decirte, pero por favor, no me malentiendas. Involucramos a ese chico demasiado pronto. No es más que un fanfarrón. ¿No crees? ¿Cómo sabía? ¿Tiene algún tipo de informante? ¿Qué pasa? Nos dijiste que la madre del mesero fue quien te dio la información de dónde estaba. Ella y yo hablamos. Me dijo que no sabía nada. ¿Y? Entonces dinos, ¿quién es la persona que te dio la dirección de ese lugar? No quiso decírtelo a ti, pero a mí sí. Escuché lo que dice. Exacto, ella me escucha. No me mientas. Nos dijiste que ya lo habías visto. ¿Dónde viste al sastre? Cuéntanos. Está bien. Antes de ir a prisión, tuve problemas. Se supone que el sastre me ayudaría. Y alguien le disparó. Jahangir, escúchalo. Te lo dije. Khan, eres un ignorante. El sastre está en el negocio de la matanza. Él nunca ayuda a nadie. Él solo asesina. Ese loco se suicidaría si se enoja consigo mismo. Es cierto. Él fue porque iba a matarte. Todo estará bien. ¿Quién le disparó? ¿Ah? Te salvó la vida. Bien. Si lo pones así, creo que sí. Pero sigue siendo un misterio.
¿Por qué quería matarme? ¿Quién me salvó y por qué? No tenemos ninguna respuesta. Lo encontraremos. ¿Qué significa eso? Que lo encontraremos juntos. Obviamente piensas en él. Encontraremos al sastre. Tengo que. De eso es de lo que estoy hablando. Hecho. Jangir, piénsalo, por favor. ¿Qué asuntos tenemos con el sastre? Mejor busquemos lámparas mágicas o persigamos al diablo. Es el sastre con mayor renombre en Estambul. Y nosotros vamos a buscarlo. Además, le dispararon una vez. No exageres. No puedo creerlo. Pero no lo mataron. Llamadas perdidas. El número que intenta marcar está apagado o fuera de servicio. Por favor, intente más tarde. Señor. ¿Qué? Asaltaron el almacén. Uno de ellos se subió a este barco. ¿Quién dice? Los trabajadores. Los hombres de Iskander. Y los asaltantes también subieron al barco. Y allí mismo asesinaron al hombre que estaban buscando.
Encontramos el barco en el mar, el motor se quemó, pero lo trajimos. ¿Grabaciones? Nada, no tenemos nada. Cosa de Skander. Traía su pasaporte. Quería salir del país. Ahí hay otra cámara. Sin disco duro. Pregúntale a todos en el camión. Ve. Como diga. ¿Qué estás buscando aquí? El inspector Altán me pidió que viniera. Aquí nos hace falta. Señor, me llamaron y vine. Eso es todo. También vino nuestro héroe. Bien hecho, te felicito. Todo está bajo control, Jemal. ¿Qué quieres aquí? Es Irkechi, pero pudo haber sido el nuevo Taksim. Te pregunté algo. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Este lugar no está bajo tu control. Déjame trabajar. Estas cosas no son de tu nivel, Jemal. En la reunión que tendremos mañana podrás explicarlo todo. Desde el principio ese fue el problema. Por eso dejas que esa chica ande como si nada. Puede haber algo mejor. Pero el criminal que dejaste ir... ¿Con quién trabajas? Y desvergonzadamente me pides que te rinda cuentas. Qué extraño, Jemal. Qué extraño. Doblado en Olympusat, México. El círculo.